Hola ideadores, soy Miriam y en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer una agenda como esta. La vamos a hacer desde cero y la vais a poder hacer totalmente personalizada, poniendo los días si queréis a día por página o a semana vista o como queráis, con los apartados que queráis y ya veréis cómo la vamos a personalizar. Espero que os guste, ahora vamos a ver cómo se hace. Hoy vamos a hacer una agenda para tener todo el año que viene bien organizado. Y entonces, lo primero que vamos a necesitar va a ser un taco de hojas. En este caso son DIN A4 partidos al medio. Lo podéis partir o bien con tijeras, o bien con una guillotina o con una cizalla, según lo que tengáis en casa. El número de hojas pues depende un poco de si queréis una agenda que sea de página por día o una semana vista, eso según queráis la agenda. Este taco va a ser para una agenda que va a ser día por hoja. Y luego necesitamos también unos cartones para las tapas. Yo voy a usar cartón racolado de este duro y las tapas las voy a hacer un pelín más grandes que los folios, o sea que las hojas. En mi caso de 15 por 21,2, 15 por aquí, 21,2 por aquí. Así que lo primero que voy a hacer va a ser forrar las tapas. Voy a forrarlas con esta tela de encuadernación. Esta tela es una tela de lino que viene preparada con esta parte que es como un papel para poder encuadernar nuestras cosas. Entonces, lo voy a cortar por aquí. Tenemos que dar un margen como de un par de centímetros por cada lateral, así que esté bien afilado, porque si no la tela va a costar cortarla. De todas maneras, ahora lo repasaré con la tijera. Y ahora la usaremos igual que cualquier pieza. Lo podemos encolar, porque al ser tela va a aguantar mejor el encolado, o lo podremos usar con cinta de doble cara. Yo primero voy a encolar la superficie y luego las solapas las voy a usar con cinta de doble cara. Así que cojo cola. Podéis usar o bien una cola blanca que no sea muy húmeda o bien una taqui. Y ahora la voy a extender bien. Siempre queda mejor pegado con una cola que con la cinta de doble cara. Pero bueno, eso ya también según veáis el uso que le vais a dar a la agenda. Y ahora vamos a hacer los pliegues. Para hacer los pliegues de los bordes hay que cortar, pero sin llegar hasta... Voy a cortar mejor con esta, que me la corta mejor. Hay que cortar sin llegar a la esquina. Hay que dejar como un milímetro en la esquina. A ver si lo veis. ¿Lo veis aquí? Que no está justo en la esquina, que hay un hueco. Pues así todas las esquinas. Y ahora, esto de aquí lo voy a hacer con cinta, porque como luego aquí pegaré otro papel o otra tela, pues entonces ya quedará seguro bien pegado. Primero voy a marcar bien los dobleces, porque al ser tela cuesta más marcarlos que si fuera papel. Y la cinta de doble cara se pega tanto en el extremo del cartón como
en el extremo de la solapa. De esa manera obtenemos una solapa bien pegada. Y ahora, para las solapas pequeñas, lo que hay que hacer es, cuando las vamos a doblar, metemos la uña o marcamos con las tijeras o con la plegadera, con lo que queramos, estas zonas de aquí, para que así, al doblar, no nos quede hacia afuera el piquito este. Tenemos que meter el piquito para adentro, para que todo eso se nos quede hacia adentro. De esta manera los picos nos van a quedar mucho más elegantes, porque si lo hacemos así, veis que queda el pico muy hacia afuera. Entonces, a meterlo hacia adentro. Y mirad qué bonita queda nuestra tapa. Ahora aquí podemos o bien poner la misma tela o bien poner un papel. Para hacer la contraportada tenéis dos opciones: o bien la hacéis directamente como la portada, o podéis hacer lo que voy a hacer yo, que es ponerle una goma para luego sujetar nuestra agenda cuando esté cerrada. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues con todo nuestro taco de hojas que tenemos ya cortada y las dos tapas, tanto la portada como la contraportada, que yo ahora aquí la tengo ya pegado a un lado, vamos a medir la goma que nos hace falta. Para ello la ponemos así, rodeando con la contraportada, ya os digo, y vamos a tener en cuenta que sea como un par de centímetros por aquí y un poco más para meterla, y cortamos. Y entonces, ahora he pegado como el otro día, como en la portada, he pegado el cartón a nuestra hoja. Voy a marcar donde están los bordes aquí, y antes de pegar las solapas, lo que voy a hacer va a ser unos agujeros para meter la goma. Y entonces la goma la voy a meter y la voy a pegar antes de doblar las solapas. Vamos a medir que quede pues como un par de centímetros de la parte de arriba y pues sí, a un centímetro del exterior, y ponemos aquí una raya de medio centímetro, porque bueno, tenéis que ver el grosor de vuestra goma. La mía es de medio centímetro, así que marco medio centímetro. Luego cortaré un poquito más. Y voy a hacer lo mismo en la parte de abajo. Y ahora, para hacer esto, os recomiendo que tengáis un bisturí que esté bien afilado, porque cuesta bastante. Esto es lo que más me cuesta a mí de toda la agenda. Entonces, sí que suelo coger la regla, sobre todo al principio, para que me quede recto. Y tenemos que hacer una raja de este medio centímetro, un poco más. Ahí está, y esta raja luego cortáis también en paralelo, pues a una distancia como de 1 o 2 milímetros, otra raja igual de aquí. O sea, igual de larga. Porque lo que queremos es hacer ahí un agujerito con forma de rectángulo que atraviese hasta el otro lado.
aquí se comienza a ver, pero no se vería, así que vamos a seguir cortando. Esto hacerlo con cuidado y con paciencia. Ya os digo que casi es lo que más cuesta de toda la agenda, pero luego pues a veces es muy útil poderla cerrar, sobre todo si la vamos a meter en el bolso, queremos meter dentro hojas o lo que sea. Así, al final nos tiene que quedar un agujero bien marcado para luego poder pasar por dentro nuestra goma. Y esto mismo lo vamos a hacer arriba. Y ahora que, como os digo, ya tenemos lo más difícil hecho, pues vamos a acabar nuestra agenda. Primero ponemos nuestra goma, la vamos a pegar con cola blanca, pegamos aquí. Y ahora vamos a hacer, mientras tanto, lo mismo que en el otro lado. Cortar los bordes. Ahora cuesta un poco más por la disposición que ha adquirido, pero es fácil. Lo único, tener cuidado de no cortar la goma. Yo a veces he hecho esto después de doblar y pegar las solapas, pero queda mucho mejor si lo haces antes, porque ya luego lo tapas con las solapas. Entonces es más difícil, pero queda más bonito. De todas maneras, si os cuesta mucho hacerlo, pegar las solapas con la goma ya puesta, pues podéis hacerlo después de pegar las solapas y después taparlo con el papel que va aquí dentro. Entonces, ahora vamos a poner hacia atrás la goma y ya trabajamos normalmente. ¿Qué te parece lo que estamos haciendo hasta ahora? ¿Te gusta? Pues dame un like. Me encanta tenerte por aquí y ver tus likes o tus comentarios. Y si además me compartes en tus redes sociales, me ayudarás un montón. ¡Muchas gracias! ¿Veis? Así, al haber puesto las gomas por debajo de las solapas, que además en este caso son de tela, quedan muy bien escondidas. Si no, si las ponéis por encima, yo os recomiendo que en vez de dejar aquí un centímetro, dejéis por lo menos un par de ellos para que os quede más adentro y luego aseguraros bien de que este papel lo tapa. Bueno, y ahora ya sabéis, voy a ponerle cola a este papel y lo voy a poner aquí. Y cuando esté seco, volvemos para hacer los agujeritos en todo. Bueno, y ahora vamos a pasar a hacer los agujeros. Como ya me habéis visto en algún otro vídeo, yo la encuadernadora que tengo es la Cinch, pero hay muchas otras encuadernadoras en el mercado. Yo me cogí esta porque era la que más me gustaba por sus características. Y os voy a explicar cómo se hace con esta, pero bueno, lo podéis hacer con cualquier encuadernadora o incluso si tenéis muchísima paciencia, porque en este caso con todas las hojas que vamos a usar es muchísima paciencia, hacer los agujeros a mano. Yo para las cuartillas lo que hago es empezar haciendo los agujeros, todos los agujeros que vienen, y dándole 2 milímetros de espacio hacia aquí. Y entonces, pues nada, empezamos a hacerlo asegurándonos de que llegan hasta el fondo los papeles. Y vamos a hacer esto, los agujeritos, con todas las hojas. Como veis, aquí falta un poco, así que eso lo haremos después. Pero primero tengo que hacer estos agujeros en todo el taco de hojas y en las tapas. Cuando veáis que os salen muchos agujeritos de estos por aquí delante, seguramente sea que ya tenéis lleno el almacén de que tiene por aquí detrás para recoger los restos. Entonces lo vaciáis. Mira, ¿ves? Yo lo tengo a tope. Así que lo vacío y sigo. ¿Te gusta lo que estás viendo y eres nuevo por aquí? Pues suscríbete. Solo hay que darle al botón rojo y activar la campanita. Y así YouTube te avisará cada vez que saque un vídeo nuevo.
Es muy fácil y sobre todo es gratis. ¡Venga, anímate! Y si ya lo has hecho, ¡muchas gracias! Y las tapas hay que tener mucho cuidado de colocarlas en el sentido que tienen que ir. Esta tapa tiene que ir así. Esta será la parte de arriba. Esta tapa ya la he agujereado. Vale, no, porque esta tapa va a ir así y esta es la parte de abajo. Así que no, esta tapa la voy a poner así para que luego coincida aquí. Estoy haciendo ahora los agujeros así, así que esta tapa tiene que ir así. En esto tener mucho cuidado, perder los minutos que hagan falta, pero si hacéis más los agujeros a las tapas, os cargáis todo el trabajo. Y también es imprescindible que las tapas, como son mucho más gordas, tengáis buen cuidado de que apretáis hasta el fondo, porque es mucho más fácil quedarse corto. Y ahora vamos a hacer el resto de agujeros. Para hacer el resto de agujeros, abrimos esto al tope. E incluso si lo necesitáramos, podemos quitar esto. Y lo que hacemos es, los papeles vamos a ir también por bloquecitos. Y los vamos a poner, a ver si lo veis, aquí. Tiene una cosa que baja, pues aquí vamos a sujetar no el último, sino el penúltimo agujero que tenemos hecho. Esto se va a quedar metido hasta el borde y en este caso el último agujero, como no sabemos bien si va a quedar en el borde o no, lo sacamos para que no lo haga. De esta manera lo hemos metido en este agujero. Este agujero ya estaba hecho, que era el del 1. Lo hemos metido aquí. Este agujero ya estaba hecho, pero no ha hecho ninguno. Y hemos hecho otros 3 agujeros. Y vamos a hacer lo mismo con todo, incluyendo la tapa. Las tapas estas, al llevar la tela, luego lo vamos a tener que repasar con unas tijeritas, porque si queda esto, que no se queda bien cortado. Si lo hacéis con papel, ese problema os lo quitáis. Pero bueno, luego lo repasaré. Y nada, aquí me quedo, acabando. Como veis, ya tengo mi libreta, mi agenda en este caso, lista para ser encuadernada. Pero antes yo voy a trabajar un poco sobre las tapas, poniéndole un par de detalles. Y es que quiero poner, sobre todo en la tapa, quiero poner el año de la agenda, en este caso 2021. Para eso, al ser tela, podría utilizar rotuladores de tela, podría hacer embossing, muchas cosas. Pero en este caso voy a usar las plumas de foil, que se llaman foil kill, que lo que tienen es esta punta que se calienta, y voy a usar foil termosensible. Yo tengo foil de estos 3 colores, este dorado rosa, el dorado normal y el plateado, y lo voy a poner el plateado. Como veis, este color ya lo he usado, pero tengo bastante hueco por aquí para seguir usando, así que lo ponemos con el color plateado hacia arriba. Si queréis, se puede dibujar antes lo que vais a poner. Yo, como es un número, simplemente voy a ir directamente. Y eso sí, ahora tenéis que ir con firmeza. Y luego, con cuidado, despegáis el papel. Vale, ha quedado muy poquito, pero ha quedado. ¿Lo veis?
Lo suficiente como para que se vea el año. Me gusta mucho cómo queda, aunque sea poquito. Y lo que voy a hacer también va a ser en esta mancha que me ha quedado con la cola blanca, que yo creía que se iba a quitar, pero no se ha quitado. Para disimularla voy a hacer también un dibujo. En este caso voy a hacer una manzanita, porque me hace gracia por lo de la marca de la manzanita. La hago sin el mordisco para que luego no tener problemas con ellos. Pero me hace gracia dibujar una manzanita. Y así disimulamos la manchita. Pues ahora ya vamos a encuadernar. Para encuadernar, lo primero que necesitamos es medir el ancho de nuestro cuaderno. En este caso son 3 centímetros, así que voy a usar estas espirales que son de 3,17 centímetros. Nunca menos, siempre hay que intentar que sea la espiral de un poquito más. Y entonces ahora cuento los agujeros que tengo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y esos son los que voy a recortar de mi espiral. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y este 15. Antes de cortar me gusta asegurarme. Sí. Entonces ahora vengo aquí y lo corto. Voy a necesitar esta espiral. Y para colocarla vuelvo a usar la encuadernadora. Esta máquina, una de las cosas buenas que tiene es que está muy bien para colocar luego las espirales. Entonces, coloco la espiral aquí. La sujeto en esta parte de aquí que tiene. Sujeto la parte que une una espiral con otra. Y entonces, ahora tengo que colocar primero las hojas. Cuando ya tengo todas las hojas metidas, meto la tapa. Y al final del todo, meto la contraportada. La contraportada la meto al final, porque así ahora cuando cierre se va a quedar esta parte de aquí al final del todo de la agenda. Entonces, ahora coloco así las anillas y ahora voy a utilizar esta parte de aquí de la encuadernadora. Está en pulgadas, así que lo que voy a hacer va a ser mirar aquí cuántas pulgadas es. Es 1¼. Vale, pues coloco esto en 1¼, que es lo más grande posible. Ahí. Y entonces, ahora lo que tenemos que hacer es que cuando esta baja, esto se va cerrando. A ver si lo veis. Y como lo he colocado en 1¼, 1¼ es lo máximo que va a cerrar. Entonces, voy a ir poniendo mi anilla bien pegada al fondo, aquí, y cerrando un poco. Le doy la vuelta. Cierro otro poco, sin llegar al bajo del todo de momento, ¿eh? Voy a ir poco a poco, dando la vuelta y bajando cada vez un poquito más. Y asegurándome de que llego bien al fondo. Así, cada vez le doy la vuelta y un poquito más. Ya casi está. Un poquito más. Es importante que le deis bien al fondo, porque así os aseguráis de que al meterlo no salen hacia afuera las anillas.
y ya estoy abajo del todo. Así que ya estaría nuestra agenda encuadernada. ¿Qué os parece? Pues ahora tenemos que rellenar todo lo de dentro. Para rellenar nuestra agenda por dentro, por supuesto, lo podéis hacer a mano, con rotuladores. Por ejemplo, yo ahora mismo le voy a poner el año, aquí, en grandote. Pues igual podéis rellenar a mano todo lo de dentro. Luego a esto le voy a hacer unas sombras para que quede mejor, etcétera. Pero yo, como hago muchas agendas, porque todos los años me hago la mía, la de mi marido, etcétera, etcétera, tengo un bullet journal, pues me he comprado unos sellos. Tengo estos que están en inglés. Bueno, estos son sellos de letras. Y luego tengo también estos sellos que son para poner los meses. Y estos sellos que están en castellano. Entonces voy a empezar a poner los meses y todo con los sellos. Aquí al principio voy a dejar un par de hojas para poner todos los meses del año, que lo haré con estos sellos. Luego empezaremos con enero. Enero este año comienza en viernes. Voy a coger, ya sabéis que esto se pone sobre un metacrilato o sobre una superficie plana. Si queréis, podéis poner enero y ya directamente viernes 1, lo que veáis. Yo creo que es buena opción, lo que pasa es que entonces tendréis que ir cambiando, o sea, si solo ponéis enero, podéis ir enero, 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 enero. Si ponéis ya enero, viernes 1, pues tendréis que ir cambiando cada día lo que ponéis. Pero yo creo que va a ser más fácil. Y como os digo, siempre que tenéis que poner sellos, echad mano cerca de alguna toallita de bebé para quitar los restos. A ver. Lo voy a poner en negro. Y como yo os digo, esta agenda va a ser de día por hoja, así que aquí pondré enero, sábado 2. Limpio. Y nada, ahora ya es un poco armarme de paciencia. Lleva su trabajito, pero luego tienes una agenda monísima para todo el año. Y lo que voy a hacer después también en esta agenda va a ser poner todos los días, ahí ya no tendré que andar cambiando, solo cambiaré cada mes. Pondré aquí el mes, el calendario del mes que toque. Voy a ir haciéndolo poco a poco, no hace falta que me veáis hacer esto en toda la agenda, así que nos vemos cuando la tenga acabada. Bueno, pues ya he acabado de poner todos los sellos en mi agenda y os lo voy a enseñar un poquito. Aquí, como os dije, he puesto unas sombras y unos reflejos. Y luego, pues, aquí al principio he hecho un calendario anual para tener aquí todos los meses. Y luego, pues, mira, bueno, los primeros meses me han salido peor, la verdad, porque tenía menos experiencia con los sellos. He ido cambiando cada mes de color del sello para no perderme cuando cambio de mes, porque lo he hecho todo seguido. Pero como veis, en cada día lo que tengo es aquí. Bueno, con este color justamente no se ve muy bien, pero era un color que se vea mejor, este por ejemplo. Tengo aquí el mes en tránsito, en este caso julio, y aquí el mes siguiente,
y así pues no me voy a perder. Y así tengo todos los días. Y luego aquí pondré todo lo que quiera. Yo de momento no le voy a poner más porque a mí me gusta dibujar mucho, hacer muchas anotaciones y eso en mis días. Por eso quiero mucho hueco. Pero si vosotros queréis ponerle más anotaciones, diciendo las horas o lo que sea, o mañana, tarde, noche, o lo, pues es vuestra agenda, sois totalmente libre. Y lo que he hecho luego al final del todo es ponerme unas hojitas de notas y otras hojitas para apuntar las cuentas de los meses, las cuentas de cada mes, pues los gastos, las entradas, etcétera, etcétera. Y así pues ya tengo hecha mi agenda. Claro, vuestra agenda la podéis hacer con todo lo que queráis, pero así os podéis hacer vuestra agenda personalizada. Y oye, es un trabajito poner todos los sellos o personalizarla. Claro, ya os he dicho que lo podéis hacer a mano, pero lo hacéis una vez al año, os dura para todo el año. ¿Y qué queréis que os diga? Una agenda como esta, que esté con las tapas de tela y tal, por ahí en España por lo menos os puede costar entre 20 y 30 euros, o sea que eso que os ahorráis. Y como habéis visto, ya tenemos lista nuestra agenda. Le he puesto de una manera muy sutil aquí el año y aquí el detalle de la manzanita. Y además con la goma, aunque la lleve en la mochila o en el bolso, no se me va a abrir. Espero que os guste y que os hagáis vuestras propias agendas o cuadernos. Nos vemos pronto, ideadores.